Cadena 9 presenta desde su plataforma digital Breves en Cadena. Muy buenas tardes, bienvenidos a otra síntesis de Breves en Cadena, como todos los días de lunes a viernes a esta hora. Bienvenidos todos ustedes y también muy buenas tardes para Candela Edward, la voz que va guiando todos los hechos con los que te estás informando. Muy buenas tardes para vos también, Gustavo. Muy buen jueves para todos. Ya estamos a nada del fin de semana. Como siempre les recuerdo, no se olviden que nos pueden escuchar por Radio Máxima 89.9 y que nos pueden seguir por nuestras redes sociales, que son Instagram, YouTube, Twitter y Facebook como Cadena 9. Bueno, este 14 de diciembre se está recordando que hace 520 años nació en Francia Nostradamus, y sigue dando que hablar con los hechos que está precisamente anunciando o preanunciando para el 2024. Exactamente, nació el 14 de diciembre del año 1503 en la ciudad de París y además anticipó cuatro hechos para este 2024. Entre ellos, abundantes precipitaciones en distintas regiones del planeta. Los datos del tiempo, Candela. Tenemos una temperatura actual de 25 grados con una humedad de un 59%. Bueno, la máxima hoy fue en 9 de julio y alrededor de 28 grados. Los hechos más destacados, presta atención. El 9 de julio se comenzó a fumigar contra los mosquitos. Comenzó en la tarde del día de hoy. Además, cabe destacar que se trata de un insecticida que está autorizado, así que los vecinos no van a correr riesgo alguno. Efectivamente, el día lunes la jefa comunal, en una de las primeras acciones de gobierno, fue interiorizarse a través precisamente de los empleados de carrera sobre el tema fumigación, que se hicieron las consultas pertinentes a la cartera del Ministerio de Asuntos Agrarios de la provincia de Buenos Aires. Interín de por medio, suscitaron dos cosas. Aquellos que crían caballos se movilizaron preocupados y pidiendo la fumigación, preocupados por la mortandad de equinos, que en este momento, dicho sea de paso, están manifestándose frente al Senasa. Y por el otro lado, después entró una carta del bloque de Unión por la Patria. A partir de hoy entonces empieza la fumigación en distintos lugares públicos en el distrito 9 de julio. Y tener cuidado de no acercarse mucho al líquido, si bien, como decía Candela, provoca toxicidad. Seguimos hablando del mismo tema. Aprobaron 80.000 dosis de la vacuna contra la encefalomielitis equina. Las dosis son para prevenir la enfermedad exótica transmitida por vectores como el mosquito, que va tanto para equinos, yeguas, caballos, burros, entre otros más. Efectivamente, y seguramente esa va a ser la palabra del titular del Senasa 9 de julio a los convocados en este reclamo que se está realizando para que el organismo nacional precisamente colabore con las vacunas y se evite la gran mortandad, que hasta ayer era de 42 caballos. Seguimos hablando sobre salud. Lamentablemente tenemos que hablar de mala praxis en el Hospital Julio de Bedia. Candela, un hecho particular que nace en octubre del año 2021, y muy triste dicho sea de paso. Una paciente de 15 años de la localidad de Facundo Quiroga llega por una intervención que era de un nódulo en un seno. Como consecuencia de ello, entró al quirófano precisamente para esa prestación o esa intervención quirúrgica. El profesional interviniente, el doctor Alejandro Buffoni, cuando sale le informa a su padre que la operación de haberle sacado la vesícula había resultado exitosa. El padre se sorprende, dijo, si esto no fue el motivo por el que ingresó, ¿qué pasó? Volvió sobre sus pasos, ordenó que se lleve adelante nueva anestesia. La paciente estaba saliendo de los efectos de la anestesia anterior, se la volvió a anestesiar y se la operó de lo que correspondía. Paralelamente a ello, el profesional se llevó la historia clínica, ese es un documento público ante un hospital público, y la repuso tres días después. A todo esto, en el interín, la dirección del hospital, encabezado en ese entonces por el doctor Claudio Rosselló, llevaron adelante una denuncia en lo penal de lo que estaba ocurriendo. Tomó cartas en el asunto la Unidad Funcional de Instrucción número 2 de Mercedes, y a propósito de eso tenemos que adelantar que con fecha 30 de noviembre concluyó todo lo que se llama el sumario y se elevó a juicio por parte del Juzgado de Garantías número 1.
todavía no está la fecha precisamente sobre las lesiones culposas del artículo 94. Pero también le podrían corresponder las lesiones que salen del artículo 91 del Código Penal. ¿Por qué? Porque les quitó precisamente un órgano vital esencial para su desarrollo y todo el día y toda su vida, como es precisamente la importancia que tiene la vesícula. A todo esto comenzó también en aquellos años, no muy lejanos, una causa en lo civil, en la cual se involucra el profesional por parte del padre en nombre de la menor por daños y perjuicios, no solo contra el profesional interviniente, sino también contra otros que tuvieron algo que ver en todo esto. La causa del juzgado número 5 pasó después al juzgado en lo contencioso administrativo de Mercedes. La última movimiento que tuvo fue el pasado 5 de diciembre. Significa que tras la exoneración del hospital, y este profesional no va a poder trabajar nunca más en ningún hospital de la provincia de Buenos Aires público, también está la causa penal y conjuntamente con ello la civil, a resultados precisamente de lo que se disponga en la justicia de Mercedes. Un hecho muy triste para la salud médica el 9 de julio. Cambiamos de tema, pasamos a un hecho policial, un tema que alarma. Se advierte de más cuentos del tío y ahora contra docentes de Dudignac. Recientemente el comisario inspector Gustavo Quemehuencho alertó que las estafas de esta manera están en primer lugar entre las denuncias que se recibe en la policía. Ayer, Candela, cuando desde Cadena 9 le hacíamos una nota a la máxima autoridad policial del distrito en reconocimiento a la labor que se lleva adelante por haber sido el día de la policía bonaerense, una de las preguntas que se le hizo al comisario Gustavo Quemehuencho estaba relacionado con el tipo de delitos, cuál era el de mayor de denuncias, y nos manifestó precisamente las estafas, el denominado cuento del tío. A pocas horas después, anoche mismo, en Dudignac, algunos docentes sufrieron el engaño precisamente a través de los sistemas online y haciéndose pasar por funcionarios del banco donde cobran, esto es provincia de Buenos Aires. Se alerta a la población que están a la orden del día los denominados cuentos del tío para que se tomen mucha precaución. Vecinos piden reducidores de velocidad en Santa Fe y Gardel. Nos cuentan que en más de 70 días hubo 3 choques y que esto pone en riesgo a los peatones. Candela, es una preocupación constante, no solo de esa esquina, sino también de otras, como consecuencia que parecería ser que muchos automovilistas y sobre todo motociclistas, al llegar a las esquinas, lejos de frenar, por qué precaución, aceleran. Bueno, en esta esquina son los vecinos que tienen temor porque en alguno de los accidentes se puede lesionar precisamente algún vecino. Máxime que en el choque de ayer un vehículo se desplaza y queda muy cerquita de un cartel de ventas de un comercio, que fue parte de ese freno también. Cambiamos de tema, otro aumento de los combustibles en un 37%. Lo hicieron YPF y Acción y el incremento ya lo había realizado Shell. Ayer precisamente Shell llevó adelante, tomando parte de los anuncios del gobierno nacional, el incremento. Y hoy, en horas de la mañana, estas dos empresas prestadoras de este servicio de combustibles anunciaron ese aumento que ya está vigente. Bueno, siendo con el mismo tema, para la CGT, el ajuste que anunció el gobierno no es para la casta, sino para el pueblo. En un comunicado resalta que la inflación mensual será de entre el 20 y 30%, situación que pondrá a millones de argentinos en una situación desesperante. Bueno, fue el primer documento de la Confederación General del Trabajo a pocas horas de la asunción de Javier Milei como presidente de la Nación, y conjuntamente con ello la alta preocupación donde el mayor costo, lejos de estar en la casta, como anunció el candidato que hoy gobierna la Argentina en campaña, alcanza precisamente a los más necesitados y jubilados. Cambiamos de tema, Alberto Jiménez, los leones somos el cambio. Así lo sostuvo el gobernador del Club de Leones del Distrito 5 en una visita a la institución nuevejuliense y que incluyó un encuentro con María José Gentile. Efectivamente, fue en el día de ayer, anoche de una conferencia de prensa, Cadena 9 la estuvo adelantando en vivo desde el lugar, recorrió las obras que lleva adelante la institución, el Club de Leones,
conjuntamente con ellos la casa número 12 que se va a sortear en abril venidero, como así también en un diálogo que tuvo con la jefa comunal, que además se compartieron una cena de camaradería en la institución. Y previamente, los Leones 9 Julienses entregaron los premios Eco Navideño, aquellos trabajos con todo reciclado precisamente para adornar el árbol de Navidad. Retomamos el tema de la salud, la alimentación saludable, un derecho pendiente para las personas con discapacidad. Más de 1,5 millones de personas en Argentina cuentan con el Certificado Único de Discapacidad y el Colegio de Nutricionistas de la Provincia de Buenos Aires propone reflexionar sobre el derecho a la alimentación saludable en este grupo de la población. Es un artículo altamente relevante e interesante publicado hoy en cadena9.com para que lo tengan muy presente de este adelanto que les ha hecho recientemente Candela. Bueno, estamos a nada de Navidad y de Año Nuevo y ante las fiestas y vacaciones se recuerda tramitar con un tiempo la licencia de conducir. Hay turnos, hay que sacarlos 30 días antes de antelación de su vencimiento a través del mail que es el siguiente, turnoslicencias@9dejulio.gob.ar. Candela, lo que se quiere evitar es el congestionamiento y conjuntamente con ello que la gente salga a la ruta con la renovación de la licencia de conducir cuando corresponda. Si bien se va a poder circular, porque esto está autorizado por la autoridad competente, dando a conocer que tienen el carné vencido y que tienen ya en trámite, precisamente por haber hecho el pedido de turno para la renovación. Seguimos hablando sobre las fiestas en el Zoom del Stick. Se realizará una gratifería con ropa y algunos regalitos para las fiestas. Será este martes 19 desde las 8 de la mañana hasta el mediodía. Bueno, es parte del compromiso que lleva adelante el desarrollo comunitario y conjuntamente con ello en el Centro Integrador Comunitario se va a llevar adelante esta actividad importante. Y aprovechamos para recordar que la Comuna 9 Juliense lanza fiestas libres de pirotecnia. Recuerda la prohibición que alcanza al uso, comercialización, fabricación o depósito de la misma. Bueno, cuando se dictó la ordenanza hubo una suerte de debate importante en toda la comunidad hasta que se aplicó pirotecnia cero. Está rigiendo, dicho sea de paso, en los últimos años, en Navidad y comienzo del Año Nuevo, la gente fue muy respetuosa de la pirotecnia. Pero se recuerda con tiempo porque el alcance es como estabas diciendo, Candela. Aquellos que almacenan, aquellos que venden y obviamente no disponerla de ninguna manera en todo el distrito de 9 de julio. Bueno, esperamos pasar unas fiestas con mucha empatía. Cambiamos de tema, 9 de julio se prepara para un histórico acontecimiento, la beatificación de Eduardo Piroño. Y como ya adelantamos, este sábado 16 de diciembre a las 11 se lleva a cabo en la Basílica de Nuestra Señora de Luján la ceremonia y bueno, esto es en el centro. Y el domingo habrá una celebración desde las 6. Bueno, hoy se dio a conocer este acto en una invitación que hace a la comunidad, en la propia municipalidad, haciéndose eco por ser el primer santo de 9 de julio, uno de los pocos de todo el país, un hecho de altísima relevancia y por esa razón se está convocando, por un lado, a los que quieran ir a Luján para el día 16, pero el 17, a partir de las 18 horas, van a ser los actos centrales que van a terminar con una misa en la catedral dada por quien se desempeñase como secretario privado de Cardenal Eduardo Piroño durante 23 años. Finalizada la misma, va a haber una celebración popular en las puertas de la iglesia para que la gente pueda disfrutar de ese momento. Todos invitados. Bueno, quedan todos invitados y esperemos que el clima nos acompañe. Hablando del clima, pasamos a los datos del tiempo. Tenemos una temperatura actual de 25 grados con una humedad de un 59%. Para el día de mañana nos espera un día de mucho calor, con una mínima de 20 y una máxima de 30 grados. Por el momento nos esperan lluvias para el día de mañana. Efectivamente, pero no se descarta que pueda caer algún chaparrón en las próximas horas antes precisamente del amanecer. Ahora sí, estas fueron las noticias del día jueves. Los esperamos mañana viernes con más noticias a las 20, como todos los días. Que Dios los bendiga, que sigan muy bien. Empresas comprometidas con el crecimiento de la ciudad, la región y su gente acompañan a Breves en Cadena, Loto Plus, otra manera de probar suerte, Lucas Tortolo, tu auto arranca en San Martín y Chacabuco,
negocios asegurado. 6. Mariano Moreno, la cooperativa servicios pensados en sus asociados. Banco Provincia, la banca líder en la vida de los bonaerenses. Ruraltec, confort en casillas desplazables y viviendas para el campo. Obras y turismo, cerrajería a los amigos. Amigos de abrir puertas. Maribel Bruno, producciones fotográficas y sublimaciones. Creativos que son recuerdos para siempre. 23 17 48 4551. Banco Nación, líneas de créditos siempre. Villarreal Viajes, servicios de viajes y encomiendas. Banco Galicia, acompañando a cada emprendimiento. Electricidad 9 de julio. También artículos de ferretería y natatorios. Rurales Valinotti, simplifica la labor del hombre de campo. Consultorios médicos Corrientes, profesionales con trayectorias en cada especialidad. Colegio de Farmacéuticos de 9 de julio, eslabón importante en la cadena de la salud pública. Santorini, siempre presente al decidir cada viaje. Telequino, el cartón semanal de la diosa Fortuna. FIF, grabado láser, la otra seguridad. Municipalidad de 9 de julio. Esta modalidad informativa cuenta con el respaldo de empresas, comercios e instituciones comprometidas con el crecimiento de las ciudades y su gente. A todos los que se suman, muchas gracias. Saben que en cadena todo se multiplica.